¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro semanario de información con los hechos más importantes que han ocurrido en los últimos días. Vamos a comenzar aquí a desarrollar nuestro programa número 32 en este día 14 de septiembre. Les recordamos que usted puede encontrar toda la información de nuestro noticiero a través de nuestra página Facebook. Estamos allí, Telenoticias. Allí nos va a encontrar con toda la información para que sea más rápido. Frías, Santiago del Estero, República Argentina. Y también nos puede dejar su mail con su comentario a través de nuestro correo tele.noticias@yahoo.com. Estamos en una semana muy especial, muy trascendental para la ciudad de Frías porque se avecinan el cumpleaños de la ciudad, un nuevo aniversario de su fundación y por supuesto se está trabajando con diferentes tipos de preparativos. Aquí hemos estado conversando con el intendente de la ciudad de Frías, Néstor Humberto Salín, que nos ha estado comentando qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir en los próximos días con respecto a la planificación de lo que será un festejo que promete ser totalmente diferente. Estuvimos en el festejo del Día del Maestro, muy interesante, muy importante, porque los maestros cumplieron su día y festejaron este día tan especial en honor al gran maestro de la República Argentina, como lo fue Domingo Faustino Sarmiento. Esta vez le tocó que visitemos la ciudad de Recreo. Estuvimos en diferentes oportunidades allí porque se realizó una importante apertura de una nueva agencia de desarrollo. También estuvimos en la séptima Expo Feria del Libro, con la presentación de importantes ejemplares y, por supuesto, la participación de numerosas personas que se dedican a las letras. Hubo un homenaje muy especial a un poeta recientemente desaparecido de la ciudad de Recreo, como lo fue Gustavo Martínez. Hablamos con algunos de sus familiares y nos contaron su impresión, lo que dejó Gustavo el Cachiro Martínez en su paso por esta vida terrenal, aparte de las letras. En la parte cultural, usted sabe que estuvimos conversando con la gente de la Sala Selva Yolanda Ramos porque el Día de la Cultura de Fría se trasladó de aquel 14 de agosto, recuerda, se lo va a realizar ahora en estos días con una fiesta popular. Esto será parte también de los festejos del cumpleaños de la ciudad de Frías. Un informe policial con todo lo que ocurrió también en nuestra ciudad en las últimas, en el último fin de semana a cargo del subcomisario Gustavo Olivera. Otra de las importantes noticias que tuvimos en la ciudad de Recreo habla precisamente del caso Quevedo, un caso que tuvo una importante repercusión porque dos familias que se enfrentaron, que discutieron, que tuvieron alguna gresca, estuvimos hablando con los abogados de esta familia y le vamos a contar este caso en particular en un ratito nada más. En la parte deportiva, el Club Atlético Talleres inauguró una nueva parte, una porción de su sede. Usted sabe que el Club Atlético Talleres está ubicado en la calle Belgrano y Presidente Perón y ampliaron su sede en unos 1.250 metros cuadrados aproximadamente. Esto, por supuesto, es un importante beneficio para esta institución deportiva. Todo esto, por supuesto, y mucho más vamos a estar desarrollando en nuestro programa de hoy. Por eso les propongo que empecemos a desarrollar la información a nivel nacional. Tiene que ver con las noticias de lo que ha ocurrido en nuestro país a través del servicio asociado Argentina en noticias.com. Esto pasó en nuestro país. Argentina en noticias. Cayó el déficit de vivienda, se triplicó la red de gas y se redujo el índice de analfabetismo. Son algunos de los datos que surgen de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Hogares, realizado en octubre del año pasado. El total de viviendas aumentó en un 15% respecto de una década atrás, más de 4 puntos por encima del crecimiento demográfico, mejorando así la relación población-vivienda. La tasa de analfabetismo cayó sistemáticamente en todo el territorio nacional y se corroboró que la red de gas se triplicó desde el 2001, ya que el 40,7% de los hogares cuenta con la provisión del fluido. La presidenta ya está en Francia. Cristina Fernández arribó a París para iniciar una visita oficial de 3 días para desarrollar una importante agenda de actividades, durante los cuales se reunirá con el presidente francés Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo, sede del gobierno galo, participará en la sede de la UNESCO, en la capital francesa, de la entrega de un premio especial a las abuelas de Plaza de Mayo por la contribución y el mantenimiento de la paz mundial entre los pueblos.
La jefa de Estado arribó ayer al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle a las 15:10 hora local, 5 horas menos en Argentina, y tras ser recibida por el embajador argentino en Francia, Aldo Ferrer, y el representante ante la UNESCO, Miguel Ángel Estrella, se trasladó al Hotel Jorge V, en pleno centro de la ciudad, donde se alojará hasta el próximo miércoles. De acuerdo a lo previsto, la actividad oficial continuará este martes en la Embajada Argentina en Francia, donde la presidenta inaugurará una muestra fotográfica relacionada con el Rally Dakar y anunciará la vuelta al país de la categoría más importante del mundo de motociclismo, el MotoGP, que se desarrollará en el 2013 en la localidad santiagueña de Termas de Río Hondo. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar. El pasado viernes se realizó en la ciudad de Frías, como en todo el país, el homenaje al gran maestro de la República Argentina. Me refiero a Domingo Faustino Sarmiento. La ciudad de Frías también rindió su homenaje en la plazoleta del maestro. Allí estuvieron los organizadores, un grupo de jubilados del Centro de Docentes Jubilados Paz Saavedra, y también la Intendencia Municipal de Frías fueron los encargados de este acto tan conmemorativo. Y desde acá, nuestro saludo, nuestras felicitaciones a todos los maestros, no tan solo de Frías, sino de la región. Este fue el homenaje al gran maestro Domingo Faustino Sarmiento. Este 11 de septiembre de 2011, en el que estamos recordando a don Domingo Faustino Sarmiento y en su figura a todos los maestros de nuestro país, atravesando el momento de reflexión acerca del futuro de la educación. Los docentes argentinos siempre hemos estado participando al respecto, teniendo en cuenta que nuestras decisiones recaen sobre todos nuestros niños, que son lo más importante de nuestro país. Primero, porque son niños y tienen derecho a una educación acorde con las necesidades actuales. Y en segundo lugar, porque son los futuros hombres y mujeres de esta Argentina, que tienen deseos de crecer y de ser una nación donde todos sus habitantes tengan las mismas oportunidades. Nosotros estamos convencidos de que esas oportunidades todo lo brinda la educación. Por eso hoy, en medio de la participación de todos los actores de la educación, nos sentimos comprometidos a buscar conciencias y a encontrar el mejor camino para la educación, donde se forja el futuro y el bienestar de nuestras generaciones. Es necesario que todos nos pongamos de acuerdo para construir una sociedad más justa, donde todos puedan, a través del campo educativo, donde se forja el futuro y el bienestar de nuestras generaciones. Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en Santiago el verano es como dueño del sitio y a veces demora en irse, sin importarle el destino. Fue por eso, tal vez, que cuando llegó a la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido. Y se quedó en el andén, como asustada y con frío, por ser mucha juventud pa' terreno tan arisco. Jamás mujer buena moza y en pagos desconocidos. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gaucho, callosas de tanto arar y de pelearle al destino, le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita que hace mucho le esperaba, allá en Pampa del Indio. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había encendido los farolitos del cielo y el arisco canto de un grillo. Fue por eso, tal vez, que en medio de esas cuatro paredes una tremenda tristeza entró a clavar puñales, como queriendo torcer esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer
las huellas de su destino. Y aunque masticando pena y rabia, puso firmeza en su paso y fue a buscar aquel puñado de niños que hace mucho le esperaba en la escuelita del campo, clavada en Pampa del Indio. Con el correr de los años, hizo un rancho de adobe con un letrero invisible que decía: aquí hay saber y hay ternura, aquí hay amor y hay cariño. Y fueron muchos los años, y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y el amor nunca llegó a golpear en la ventana de su rancho de cariño. La escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera, porque necesitaba intacto todo el amor que tuviera para entregarle a los niños. Pero una tarde, en una nota oficial, recibió algo que le estremeció. El consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio de su labor. ¿Será premio? ¿Será castigo? Mil veces se preguntó. No se vaya, señorita, que desea vivir aquí. Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manitos que se agitaban sin ruido fueron su único homenaje en aquella amarga partida. Adiós, señorita Rosa. Adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo oponer a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos. Vamos a ir buscando nuestra primera pausa comercial. Les recordamos, vamos a tener un mes fundacional de la ciudad de Frías con importantes novedades. Ya le vamos a contar de qué se trata, quédese con nosotros. Primera pausa, ya volvemos. Usted pudiera ver por dentro el motor de su auto funcionando con Shell Helix Ultra, vería exactamente cómo trabaja la tecnología de limpieza activa, limpiando y protegiendo su motor continuamente. Shell Helix Ultra con tecnología de limpieza activa. Desempeño que se ve. Tecnología en un solo lugar. Digitronic. Informática, seguridad, electrónica. Rivadavia 266. Teléfono 421-674. Frías.
Felice y Asociados, División Turismo, los mejores eventos y destinos turísticos, promoción especial mes de julio, recital Ricky Martin en Córdoba 6 de septiembre, en el Orfeo Superdomo, traslado, ida y vuelta desde Frías, directo al Orfeo con coordinador permanente y servicio a bordo, desde 890 pesos, todos los destinos para estas vacaciones y escapadas de invierno, Cataratas, Buenos Aires, Merlo, recorriendo el noroeste argentino, entre otras. Atención, Centro de Jubilados, docentes, el viaje a medida con precios especiales e importantes descuentos. Todas las tarjetas nacionales, financiación a sola firma para activos, empleados públicos, privados, jubilados y pensionados, hasta en 18 cuotas. Consultas y reservas en San Luis 354. Felice y Asociados, División Turismo. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, servicio de rectificaciones, motores diésel, nafteros, trabajos garantizados, amplia gama de repuestos para tu motor, lubricantes, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Somos los pioneros en Frías en rectificaciones en motores Euro 4. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, Avenida San Martín 240, teléfono 03854-421-950, celular 03855-154-029-483. Intermec. San Miguel, repuestos del automotor, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Chevrolet, Volkswagen, pensado y preparados para usted, aquí en Frías, como en los grandes centros. Mecánica, electricidad, electrónica, autopartes, baterías, cristales, lubricantes y accesorios. El más bajo precio, calidad reconocida y amplio stock. Recibimos todas las tarjetas de crédito. San Miguel, repuestos del automotor, Entre Ríos y Manuel Fiat. Teléfono 03-854-423-668. Frente a Supermercado San Miguel. Quinta Gran Fiesta Popular y Solidaria de la Cultura Friense. 16, 17 y 18 de septiembre en Sala Pocha Ramos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Actuarán las Sacha Guitarras Atamisqueñas, Juan Carlos Carabajal, Natalia Barrio Nuevo, Vinales, Morfosis, El Negro Díaz, Arichi Romano, Marcelo Gómez, Marcos Barrio Nuevo, Nacho Sánchez, Roberto Ramos y muchos más. La cultura es la sonrisa. Poetas, artesanos, muestras, colabora con un alimento no perecedero para seguir ayudando todo el mundo a la fiesta de la cultura en Sala Pocha Ramos, revalorizando nuestra identidad cultural. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. Nuevo bloque informativo y ahora sí nos trasladamos a la ciudad de Recreo. Estuvimos conversando con el intendente de esta localidad, el señor Daniel Polti, quien nos invitó a participar de la inauguración de una nueva agencia de desarrollo. Además del intendente Daniel Polti, también vamos a ver en esta nota al señor Ramón Gutiérrez, quien será el encargado, el hombre que estará al frente de esta agencia de desarrollo. Y por supuesto también conversamos con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Raúl Ceballo. Queríamos en realidad dar a conocimiento esto tan importante que es para nosotros, para la ciudad de Recreo y para 13 municipios de la
de la provincia de Catamarca, que bueno, gracias a Dios y a las gestiones, después de la reunión que tuvimos en el Salón de la Cultura con Rodolfo Gámez de la CEPYME, tenemos hoy la grata noticia de informarles a toda la ciudadanía, a la gente que bueno, que es emprendedora y que tiene ganas de invertir y de promover la industria en nuestra jurisdicción y también en distintos pueblos de la provincia de Catamarca, la posibilidad de la apertura de una oficina dependiente directamente de la CEPYME. Lleva el nombre de ARPEDE, que es la Agencia Regional para el Desarrollo. No le quisimos poner del este ni de tal, porque van a participar municipios como Valle Viejo, La Junta, municipios del oeste, del centro y del este de la provincia de Catamarca. Muchos de estos municipios ya tienen una carta de intención para con la Municipalidad de Recreo, y ahora después de la apertura y de este anuncio ya comenzamos a firmar con cada uno de los municipios esta importante red de la provincia de Catamarca para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los distintos emprendimientos y distintas posibilidades de desarrollar no solo el departamento de La Paz, sino el este, el centro y el oeste de Catamarca. Que sin duda va a permitir que todos aquellos que tengan una idea definida sobre el desarrollo que va a financiar la Secretaría de Pymes del Gobierno de la Nación, va a estar acá en Recreo. Así que esto es muy importante, y también contar con todo nuestro apoyo a nuestro alcance institucional para quienes puedan trabajar en la coordinación de este proyecto, y bueno, seguramente usted como presidente de la agencia va a saber conducir para bien de toda la sociedad catamarqueña. En algún momento desconfiaba de algunas iniciativas que planteábamos desde el Ejecutivo Municipal. Estamos diciendo que bueno, vamos por el buen camino. Yo le agradezco al señor Intendente Polti, que me ha dado esta enorme responsabilidad de conducir una oficina que intentaba en su primer momento, era el plan que teníamos, acercar financiamiento para empresas ya consolidadas que por ahí necesitaban algún fondo para invertir algo más, para modernizarse, para expandirse. Y también acercar algún tipo de financiamiento a proyectos de tipo familiar o proyectos de algún emprendedor que quería innovar en algo, quería comenzar su propia empresa. En eso hemos comenzado a indagar y terminamos conociendo algunas líneas de financiamiento que existen a nivel nacional. Esta agencia va a tener un antes y un después para la zona y también para Catamarca, que está siendo bastante olvidada hace mucho tiempo y los programas nacionales no bajaban. Creemos que con esto van a despegar, van a bajar, así que les agradecemos que puedan difundir esta noticia. Y antes de fin de mes, Intendente, vamos a estar con la inauguración de esta nueva agencia para el desarrollo productivo. A pedido, por supuesto, de la doctora Lucía Corpasi, que quería que nosotros trabajemos en este sentido. Entonces, a pedido de ella y del vicegobernador electo, es que hoy trabajamos en este sentido para desarrollar no solo la capital de la provincia de Catamarca, sino el interior de la provincia de Catamarca, que creo que es muy importante. Y una acotación más, o sea, la agencia, al ser la denominación regional, también cuando haya algún municipio vecino que no sea catamarqueño y nos pida firmar algún convenio, estamos habilitados para hacerlo, así que por ahí quizá podamos ayudar a algún municipio amigo de Córdoba o de Santiago del Estero o de donde sea. Es una agencia regional y que está abierta para que cualquier municipio pueda firmar convenio con nosotros.
Continuando con la información que tiene que ver con Recreo, se realizó una nueva exposición, en este caso la séptima Expo Feria del Libro. Allí estuvieron participando, allí estuvieron disertando importantes plumas y letras, poetas y escritores de no tan solo de la ciudad de Recreo, sino también de todas las zonas que se llegaron para participar de este importante evento, la Expo Feria del Libro en la ciudad de Recreo. Estamos en la editorial Paulinas, estamos mostrando todo lo que es libro para niños, libro de rezos, y por lo menos fue mucha la convocatoria de la gente. ¿Qué opinan, no, de esta realización de este evento que se ha hecho? ¿Cuál es su visión en cuanto al tema? Y bueno, la visión es muy, muy agradable, para, tanto para el pueblo como para nosotros, y está muy bueno que el colegio haga este tipo de eventos para el bien de todos, para sí, sí, para es la única feria que, claro, se hace acá en Recreo. Claro, la única. Toda la provincia, es la única feria, digamos, a nivel provincia que se hace en Feria del Libro y el único colegio que organiza este tipo de eventos. También, sin lugar a dudas, que también ha sido un gran trabajo para ustedes como alumnos de poder estar en todo esto. Trabajo la mayoría de los alumnos del colegio, se trabaja muchísimo este año. Igual que el año pasado, es que es un año menos que el año pasado, así que... ¿Cómo han sido las ventas? Y muy buenas las ventas, por lo menos no pensábamos que hayan sido tantas, mejor que la del año pasado. Hubo más ventas este año. Bueno, chicos. Al público le importó venir a ver, a hojear el libro y a querer comprar. Eso es lo que tuvo más bueno. ¿Cuáles han sido los comentarios que han tenido? Porque imagino yo que la gente que se ha llegado ha podido estar conversando con ustedes. Sí, la verdad que nos pedían recomendaciones de los libros, todo, y la verdad está muy bueno eso, sí. Sí, acá estamos, hace dos días que estamos, este es el stand de publicidad del colegio. Nosotros acá en este stand estamos publicitando todo lo que hace nuestra institución, hemos entregado folletos, las revistas que se editan todos los años, y a través de esto queremos mostrar un poco todas las actividades que hacemos durante todo el año. Y además, también mencionar que están abiertas las inscripciones a partir de octubre de este año, para lo que sería el año que viene la nueva escuela secundaria, ¿no? Que este año nosotros no logramos implementarla, pero ya creemos que a partir del año que viene estaríamos. Y también estamos con un proyecto de abrir lo que sería el preescolar, que es un proyecto que se ha presentado en la provincia, pero que todavía no está aprobado, pero ya nosotros hemos matriculado a algunos alumnos, que eso es lo que se pedía para poder aprobar el proyecto. Si fuese aprobado, tendríamos preescolar y primer grado, o sea que comenzaríamos con la escuela primaria. Pero lo que sí tiene el colegio en este momento es la escuela secundaria, ¿no? Con dos modalidades, un ciclo básico y dos modalidades, economía y humanidades. Bueno, nosotros tenemos esta modalidad hace muchos años y trabajamos en función de esto. Nosotros hemos presentado diapositivas durante todas las ferias, estos dos días que hemos estado publicitando lo que hacemos. Hacemos viajes educativos, también tenemos olimpiadas, tenemos bueno, la Feria del Libro, que es otro proyecto, los campamentos integrados que se hacen en séptimo, bueno, lo que era antes el ciclo básico, ¿no? Séptimo, y luego en el polimodal, en segundo año también se vuelven a hacer, y en noveno. Bueno, esta es la idea de que los chicos nos elijan, vengan, es una institución que trabaja, digamos, también con el apoyo de la iglesia, ¿no? Tenemos también un grupo pastoral, así que, bueno, la idea es que los chicos vengan, nos elijan como institución. ¿Y cuál ha sido la impresión de estos dos días, no? Que, bueno, han estado trabajando enormemente, se lo ha visto a todos los docentes, directivos y alumnos también que han estado trabajando. Bueno, este es un proyecto que ya está en vigencia hace 7 años. O sea que institucionalmente está muy, muy arraigado, digamos. O sea, todos los docentes trabajamos como una gran familia y ponemos todo lo indispensable para que esto se lleve adelante. Es un esfuerzo muy grande, como ustedes verán, poner toda esta estructura, tener los chicos trabajando, los docentes, traer gente de afuera. O sea que se lleva a cabo por el compromiso de todos, si no, no podría llevarse a cabo. O sea, eso se nota. Y la expectativa es bastante buena, porque yo anduve preguntando en los stands, me dan bastantes libros, y aparte la gente viene, participa, es algo que no se hace usualmente, y que, por ejemplo, en la provincia tampoco se hace.
sé que es importante la Feria del Libro en un pueblo como el nuestro, en una comunidad pequeña, y que tengamos un evento de este tipo y que abra a su vez la puerta a la cultura y a los chicos, a acostumbrarlos a leer, que ahora con este tema del internet nadie lee. O sea que esto está bueno. Y dentro del contexto precisamente de esta Expo Feria del Libro, estuvimos conversando con familiares, en este caso con los hijos, de un reconocido poeta, de un reconocido escritor que dio la ciudad de Recreo. Nos referimos al señor Gustavo Cachilo Martínez, como se lo conocía en su ciudad natal. Allí se le rindió un homenaje a este hombre de las letras recientemente desaparecido. Bueno, estamos muy contentos porque realmente nosotros nos da una alegría inmensa que este pueblo, esta sociedad, reconozca todo el trabajo que haya tenido mi papá para ella. Aparte, nos damos cuenta como hijos de don Gustavo Martínez, de como que nosotros hubiéramos tenido una mala costumbre. Teníamos una persona al lado nuestro, como padre, como maestro nuestro, que no lo sabíamos apreciar realmente, porque nos estamos dando cuenta recién ahora del valor que él tiene para la sociedad, para muchos amigos, que nosotros al tenerlo cerca, muy cerca, nos acostumbramos a tener un padre y que no teníamos la noción de que era una persona tan grande y tan importante para nuestra sociedad. Y bueno, muy contento de haber tenido un padre como lo fue él. Le digo un mensaje a la juventud, que muchas veces fue padre más que amigo, nos corrigió, nos retó, nos castigó, y hoy en día a la sociedad, realmente a los jóvenes, le hace falta padre más que amigo. Porque hoy en día la sociedad tiene padres que se quieren hacer amigos de los hijos y es una mala, digamos, una mala crianza. Y yo creo que hoy en día tenemos que tener padres que nos, como nuestro padre, que nos castigó, nos llevó por un buen camino, nos estuvo siempre enseñando, los respetamos. Pero más que todo, yo quisiera que sepa la sociedad que nos pone muy contentos como familia saber que tenemos un padre que ha sido reconocido por la sociedad, que nosotros, teniéndolo muy cerca, no nos dimos cuenta nunca. ¿Y cuál sería una de las anécdotas, de las mejores anécdotas que se atesoran junto al Cachilo Martín? Cachilo, vamos Cachilo, como dice Carlos Bazán en la samba que le dedica a la muerte de él, a las horas de enterarse de la muerte de mi papá, de la noticia de la muerte. Carlos, que fue un entrañable amigo con el que tiene tantas anécdotas, nos contaba él que le salió de inmediato esos versos que son la samba de Vamos Cachilo, que Vamos Cachilo Martínez. Y yo creo que todo lo que se ha dicho en el homenaje que le hace el Instituto Inmaculada Concepción es poco, porque es tan rica la vida de mi papá en todos los aspectos que sería difícil encontrar así una de decir, bueno, en lo que era la participación de él como creador, fundador del festival, o sus obras en lo que hace a su aspecto poético, el reconocimiento y todas las anécdotas que podemos ver de él como hombre público, que yo quizás crea que el resumen de la personalidad de mi papá se la pueda hacer como un maestro. Seguramente la sociedad y el pueblo de Recreo lo conocerá o lo reconocerá por sus poemas, por su Recreo Pueblo Mío, por la Paseña, pero de la intimidad de la familia yo reconozco a la obra de él como maestro, en todo, maestro siempre
una impronta, la llevaba en su ADN, a su condición de maestro, y creo que a nosotros como hijos nos dio la enseñanza, y quizás tengamos que hoy estar reconociendo la diferencia aquella entre buen padre y padre bueno, ¿no? Y él realmente fue un buen padre. Vamos a ir buscando nuestra segunda pausa comercial. Segunda pausa en Telenoticias, no se vaya, porque cuando regresemos vamos a estar con toda la información de lo que tienen que ver los festejos de la ciudad de Frías. Pausa, la segunda, ya volvemos. Si usted pudiera ver por dentro el motor de su auto funcionando con Shell Helix Ultra, vería exactamente cómo trabaja la tecnología de limpieza activa, limpiando y protegiendo su motor continuamente. Shell Helix Ultra, con tecnología de limpieza activa. Desempeño que se ve. Toda la tecnología en un solo lugar. Digitronic. Informática, seguridad, electrónica. Rivadavia 266. Teléfono 421-674. Frías. Felice y Asociados, División Turismo, los mejores eventos y destinos turísticos, promoción especial mes de julio, recital Ricky Martin en Córdoba 6 de septiembre, en el Orfeo Superdomo, traslado ida y vuelta desde Frías, directo al Orfeo, con coordinador permanente y servicio a bordo, desde $890, todos los destinos para estas vacaciones y escapadas de invierno, Cataratas, Buenos Aires, Merlo, recorriendo el noroeste argentino, entre otras. Atención, Centro de Jubilados, docentes, el viaje a medida con precios especiales e importantes descuentos, todas las tarjetas nacionales, financiación a sola firma para activos, empleados públicos, privados, jubilados y pensionados, hasta en 18 cuotas, consultas y reservas en San Luis 354, Felice y Asociados, Dicción Turismo. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, servicio de rectificaciones, motores diésel, nafteros, trabajos garantizados, amplia gama de repuestos para tu motor, lubricantes, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Somos los pioneros en Frías en rectificaciones en motores Euro 4. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, Avenida San Martín 240, teléfono 03854-421-950. Celular 0385-154-029-483. Intermec.
San Miguel, repuestos del automotor, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Chevrolet, Volkswagen, pensado y preparados para usted, aquí en Frías, como en los grandes centros. Mecánica, electricidad, electrónica, autopartes, baterías, cristales, lubricantes y accesorios. El más bajo precio, calidad reconocida y amplio stock. Recibimos todas las tarjetas de crédito. San Miguel, repuestos del automotor, Entre Ríos y Manuel Fiat. Teléfono 03-854-423-668, frente a Supermercado San Miguel. Quinta gran fiesta popular y solidaria de la cultura friense. 16, 17 y 18 de septiembre en Sala Pocha Ramos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Actuarán las Sacha Guitarras Atamisqueñas, Juan Carlos Carabajal, Natalia Barrio Nuevo, Vinales, Morfosis, El Negro Díaz, Arichi Romano, Marcelo Gómez, Marcos Barrio Nuevo, Nacho Sánchez, Roberto Ramos y muchos más. La cultura es la sonrisa. Poetas, artesanos, muestras, colabora con un alimento no perecedero para seguir ayudando todo el mundo a la fiesta de la cultura en Sala Pocha Ramos, revalorizando nuestra identidad cultural. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. Nos metemos en el plano cultural y este bloque lo vamos a dedicar exclusivamente a él. Estuvimos conversando con el señor Daniel Nazar, que es la cabeza visible, el máximo responsable de la Sala de Lectura Selva Yolanda Ramos. Usted sabe que el día 14 de agosto se conmemora en la ciudad de Frías, o se ha implementado en la ciudad de Frías, el Día de la Cultura Friense. Precisamente esto coincidente con el paso al más allá de la poetisa Selva Yolanda Ramos, pero precisamente en honor, en homenaje a esta gran poeta que dio la ciudad de Frías, nosotros conversamos con Daniel Nazar porque esta fiesta, de ser una fiesta tradicional como la del 14 de agosto, pasó a ser una fiesta popular con importantes auspicios que vienen inclusive desde la nación. Sala de Lectura Selva Yolanda Ramos, Día de la Cultura Friense, conversamos con Daniel Nazar. Fiesta popular de la cultura friense, la quinta, y solidaria ahora, ¿no? Bueno, vamos a hacer un homenaje a la Tepocha, como lo hacemos en todos los años y todo el año también, ¿no? Esta sala está abierta todo el año para todo el mundo con nuestros talleres, ¿no? Talleres de arte y, bueno, también salimos los barrios y, bueno. Daniel, trabajando por la cultura, ¿no? Daniel va a tener un tinte, vos me decías, solidario, ¿por qué? Porque hemos andado pasando cine en los barrios, con el cine móvil de cultura en la provincia, y la gente de los merenderos, comedores, nos han pedido si lo podíamos ayudar con un alimento no perecedero. Ajá. Y bueno, pues nosotros no tenemos los medios para acceder a esa ayuda. En la fiesta hemos decidido que sea solidaria. El que pueda nos hace llegar un alimento no perecedero para poder llegar a los barrios, ¿no? A los merenderos y a los comedores que nos han pedido, ¿no? ¿Qué día se va a desarrollar la fiesta? Va a ser viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18 de septiembre. Va a haber artistas populares, nuestros artistas locales, principalmente, por supuesto. Va a haber muestras de fotos, muestras de pintura, artesanos de aquí de Frías, artesanos de la zona. También nos visitan artistas populares, ¿no? Ajá. Bueno, aquí por ejemplo tenemos Amorphosis, Rock, tenemos a Belco, a Pablo Castillo, a Fruto Santigueño, a Dúo Esperanza, Negro Díaz, Vicola Díaz, Alichi Romano, etc. Y el ballet de la sala, va a haber la apertura, va a ser con intervención teatral urbana, los muchachos de la 14 también van a venir a tocar. O sea, el escenario va a estar aquí en este lugar. Exacto. Calle La Rioja y Irigoyen. Entre Irigoyen y la calle Irigoyen y Rioja va a ser el escenario, y bueno, y vamos aquí para toda la gente por la calle Rioja, ¿no? Daniel, la sala está más que contenta porque han recibido una importante noticia de la nación. Sí, estamos muy muy contentos porque el Ministerio de Turismo de la Nación
auspicia la fiesta. Bueno, nos parece muy importante para nosotros, un honor para nosotros, ¿no? Que esta fiesta tan joven, de 5 años apenas, ya Cultura de la Nación, Turismo de la Nación, nos apadrine, ¿no? Nos acompañe, ¿no? Cultura de la Nación, bueno, hemos presentado también, parece que ha sido muy encima de la fiesta, así que seguramente de Cultura de la Nación vamos a tener una... alguna novedad también de acompañamiento, ¿no? Y el 2, por ejemplo, el 2 de octubre lo tenemos al maestro Juan Falú, que viene a tocar aquí en la sala, que lo manda así Cultura Nación también, ¿no? No nos olvidemos que la subsecretaria de Cultura de la provincia también desde hace años que viene trabajando conjuntamente con ustedes. Totalmente, estamos con la subsecretaría, siempre está acompañándonos, ¿no? Y ahora nos manda a Juan Carlos Carabajal, el rejunte, un maestro, un gran maestro de la música santiagueña, popular. La Sacha Guitarra tamijeña también nos mandan. Y después la municipalidad de Frías también nos ayuda con el sonido. Bueno, y los comerciantes, a todos los comerciantes que nos están apoyando, y a los artistas principalmente también, ¿no? No es posible. Los medios de comunicación, que son ustedes, por ejemplo, vos, Dani Cerezo, a Claudio Cerezo, a la gente del Nuevo Diario, a las radios locales, estamos muy, pero muy agradecidos al noticiero de ustedes. Daniel, seguramente que la gente va a venir, como hace siempre, con una gran convocatoria y se va a encontrar no tan solo con los artistas, sino con un lugar de esparcimiento, con un lugar cómodo y un lugar más que nada entre amigos, muy familiar. Totalmente, eso es la idea, digamos, que se festeje un encuentro, digamos, de amigos, por la vida, ¿no? Los amigos de Tepoche, los amigos nuestros, la gente del barrio. Los esperamos a todos, va a estar muy linda la fiesta. Vamos a tener distinciones por labor social y vamos a tener también homenajes, por ejemplo, al doctor Lesio Fringes, al señor Pérez, artesano. Ajá. Hace poco que ha fallecido, ¿no? También al doctor Raúl Sabá, también a una poeta, La Encina, que era amiga de la Tepocha, que la Tepocha nos había dicho que Frías le debía un homenaje a esta señora, La Encina, una poeta ya desaparecida, ¿no? Y siguen cumpliendo con los legados que Pocha le ha dejado. Totalmente, seguimos en ese camino, digamos, ¿no? Con su antorcha encendida, por supuesto. Y tenemos a alguien que vamos a distinguir, que es un deportista, un homenaje, perdón, es al señor Ruaro. Ajá. Que corría en auto, el automovilismo, sí. ¿No? Sí, señor. Y también a Héctor Totti Farina, que es el corredor de la banda, que una gran trayectoria nacional y bueno, siempre todos los años le entregamos una distinción a alguien de que no sea de Fría, a todos los, o sea, varios frienses y también a alguien, entre ellos, a uno que no es de Frías. Y este año le ha tocado al señor Héctor Totti Farina, que también es uno de los creadores, digamos, los impulsores, ¿no? Por supuesto, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, del autódromo de las termas del Río Hondo, ¿no? Daniel, muchas gracias y la mejor de la suerte. Vamos a estar acompañándolos como lo hacemos siempre en esta gran fiesta popular y ahora también solidaria. Por supuesto, los esperamos a todos, va a ser una linda fiesta popular. Al que pueda nos hace llegar un alimento no perecedero para los comedores. Vamos a hacerlo sentir a la solidaridad friense, ¿eh? Vamos a colaborar con los amigos, con los hermanos, ¿no? Gracias, Dani. Por favor. La ciudad de Frías cumple un nuevo aniversario, un año más de vida de su fundación desde aquel 1874, y precisamente estuvimos conversando con el intendente Néstor Humberto Salín porque nos contó, se viene un gran evento, se está organizando un importante festival donde van a participar artistas de talla nacional e internacional y se va a realizar en 2 días. Primera parte con el intendente Salín, que nos cuenta precisamente sobre este evento que se está organizando a través de la Municipalidad de la Ciudad de Frías y nos va a contar también cómo se prepara nuestra ciudad para un nuevo aniversario. Bueno, este nuevo aniversario queremos que sea totalmente distinto a otros. Estamos preparando varios eventos importantes.
queremos que la ciudad de Frías muestre todo su potencial, que el municipio muestre un evento que esté acorde a lo que al crecimiento que ha ido teniendo la ciudad y que se note que es distinto por eso, porque la ciudad está mostrando permanentemente y en todo momento un crecimiento importantísimo en todos los órdenes, comerciales, industriales, culturales. Estamos preparando una casa de la cultura que va a ser orgullo de prácticamente todo el norte argentino. Va a tener un teatro de la cultura que realmente va a ser orgullo de los frienses. Estamos preparando la elección de la reina también, va a tener diferentes conjuntos. También preparamos, posiblemente vengan algunos, hagamos algún desfile de modelos con algunos modelos importantes de Buenos Aires. Estamos analizando eso, los costos, pero lo que estamos preparando sí es un gran evento cultural que va a ser el primer festival municipal Ciudad de Frías, que lo vamos a hacer en el Club Koinor. Vamos a tener para el día 30, va a ser 30 de septiembre y 1 de octubre, o sea, viernes y sábado, dos días. Lo hacemos ahí por la sencilla razón de que pensamos que va a haber una gran concurrencia. Cada día tiene para el ingreso hay un bono contribución de 20 pesos que creo que es muy accesible para todo, es destinado los fondos para los comedores infantiles. Van a participar de ese evento, por ejemplo, el día 30 de septiembre va a venir los Auténticos Decadentes, Alejandro Lerner, y creo que tenemos, creo que Karina. Después tenemos Cacho Buenaventura para el día sábado, tenemos Garnica, Orellana Luca y el dúo Coplanaco. O sea, una cartelera con artistas de talla nacional, importantísima. Nacional e internacional. Alejandro Lerner tiene una... hay artistas locales también que van a participar también del evento. Ya vamos a invitarlos. Vamos a dar participación a gente nuestra también. Pero queremos darle una categoría realmente importante. Siempre he pensado y he soñado con traerlo a los Auténticos Decadentes, nunca hemos podido. Bueno, ahora lo vamos a traer a los Decadentes y vamos a traer a Alejandro Lerner y estamos viendo para Andrés Calamaro para el año que viene. O sea que el festival va a ir, este va a ser el puntapié inicial, pero creo que vamos a sentar las bases para que sea un ícono de la ciudad, el Festival Ciudad de Frías, organizado por la Municipalidad. Y que, bueno, en unos próximos eventos iremos viendo cómo le vamos dando forma. Hay posibilidades de que lo podamos organizar también como lo hace el Festival de Jesús María, a donde participan las cooperadoras escolares, a donde participan instituciones intermedias, ONG, y bueno, ahí se reparten mucho los ingresos, las ganancias para desarrollar todas esas instituciones. Así que nosotros también pensamos en irlo, nada más que como no teníamos mucho tiempo para organizarlo, pero con más tiempo vamos a dar participación a muchas instituciones. Y continuando con la información, con lo que tiene que ver con los festejos de la ciudad de Frías, haciendo propicia la oportunidad que nos encontrábamos en la Intendencia Municipal, también le preguntamos al Intendente cómo se va a desarrollar ese día tan especial que es el 24 de septiembre, días en que Frías cumple un nuevo aniversario. El programa oficial de actos precisamente nos cuenta el Intendente Salín. Fiesta central va a ser el día 24, va a comenzar a las 10, 10 y media de la mañana. Va a haber desfile de escuelas, desfile de Gendarmería Nacional, las escuelas de policía,
el ejército, la policía de la provincia, aeronáutica, la policía federal, la policía lacustre también, que son los que tienen asiento en el lago de Terma de Riondo. Va a venir el gobernador de la provincia, que no es un dato menor, es importantísimo para nosotros que esté el gobernador Zamora. Esperamos también que venga con muchos anuncios importantes para la ciudad, así que tenemos que darle el acompañamiento correspondiente, porque cada obra que se haga y cada emprendimiento importante que podamos lograr nosotros conseguir para Fría es algo que beneficia al ciudadano, con trabajo, con desarrollo, con producción, con crecimiento. Así que estamos realmente convencidos de que va a ser una fiesta histórica para Fría. Esperamos que haga unos anuncios importantes el gobernador, que creo que muchos van a quedar muy sorprendidos. No voy a decir cuál es, pero va a haber anuncios muy importantes de inversiones de muchos millones para la ciudad de Fría. Así que bueno, esperamos que lo acompañen al gobernador en ese desfile, y a la noche tenemos la elección de la reina con algunos otros artistas también. El gobierno de la provincia nos ha ayudado bastante con algunos artistas. Y bueno, es algo que nosotros debemos agradecer y reconocer. Así que bueno, estamos muy muy esperanzados en que va a ser un día, unas jornadas muy muy importantes. Seguramente, intendente, que todo su gabinete lo está acompañando en esta cruzada, porque la tarea es grande y sin lugar a dudas se han repartido los trabajos en cada uno de los sectores. Exactamente, todas las áreas de la municipalidad están colaborando, estamos dándole tarea a cada uno de ellos. Van a trabajar con mucho entusiasmo, porque hay mucho por lograr y conseguir para la ciudad. Así que nosotros tenemos que mostrar primero que la organización es perfecta y que estamos a la altura de cualquier ciudad importante del país, de cualquier capital de provincia. Así que debemos demostrarle a los que nos visitan y a todas las ciudades y los pueblos aledaños a Frías, que también van a poder disfrutar de estos eventos, que bueno, los vamos a esperar con los brazos abiertos para demostrarles el afecto, el cariño y la amistad que tenemos para recibir a todos los que vienen a conocer Frías, y los que ya conocen vienen a disfrutar de los eventos que podemos organizar los frienses, sobre todo estos eventos que va a organizar la municipalidad por primera vez. Este primer festival que siempre lo he trabajado mucho en mi cabeza, y que nunca lo podía lograr por diferentes motivos económicos, sobre todo que no, a veces no alcanzaba la plata ni siquiera para pagar los sueldos. Estamos en otra realidad del país, a donde tenemos una presidenta que nos acompaña en todo sentido. Vemos cómo crece la nación, cómo crece la provincia, cómo está insertada la provincia dentro del contexto nacional e internacional. Vemos estas nuevas noticias que llegan de los eventos deportivos que se avecinan para la provincia a nivel internacional, que a nosotros nos llena de orgullo. Bueno, nosotros también queremos organizar cosas importantes. Queremos mucho Termas de Riondo, pero primero queremos Frías. Más queremos Frías, así que queremos que Frías también sobresalga en algunos eventos y algunas cosas que podamos organizar, y eso es lo que yo le he manifestado al gobernador, que no solamente es Termas de Riondo, no solamente es la banda, no solamente es la capital. Y eso ha entendido y ha comprendido, así que por eso espero que ahora, cuando venga el 24... nos invite a participar de la gran fiesta de Santiago del Estero. Me estoy refiriendo a las grandes inversiones que hace la provincia en todos los rincones de la provincia. Entonces, pero Fría es Fría, entonces queremos una inversión importante que le deje a la ciudad. Así que vamos a esperar ese anuncio, vamos a ver de qué se trata, y bueno, después lo vamos a desarrollar, a ver en qué va a impactar y en qué va a beneficiar a Fría
todas las inversiones que piensa instalar acá en nuestra región el gobernador Zamora. Intendente, muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, espero que podamos a través también del canal difundir todos estos eventos para que tengan el éxito que todos esperamos. Muchas gracias. Nos trasladamos al plano deportivo, estuvimos en las instalaciones del Club Atlético Talleres, recientemente dejó inaugurado su nueva comisión directiva, una parte más que va a formar parte del terreno de la sede social que tiene esta entidad deportiva tan tradicional de nuestra ciudad. Se trata de 1.250 metros cuadrados que se agregan a la estructura edilicia que ya tenía esta institución. Precisamente conversamos con el presidente del club, el doctor Aníbal Padula. Realmente sí, hoy estamos cumpliendo un sueño. Como recién comentaba en la locución, esto es un proyecto mucho más amplio, mucho más abarcativo. Hoy hemos inaugurado una primera etapa de ese proyecto y ojalá que esta inauguración sea el puntapié inicial de poder seguir cumpliendo, digamos, todo el proyecto que implica mayores obras, más obras aparte de esta. Este es el primer paso, pero realmente ha significado mucho esfuerzo de la comisión y de la gente que también nos ha colaborado. Así que bueno, realmente estamos muy felices y muy contentos y muy esperanzados con un futuro realmente muy positivo para el club, con una dirigencia que está dispuesta a seguir trabajando para seguir inaugurando en un futuro no muy lejano, nuevas obras para el club, ¿no? ¿Cómo fue la iniciativa de la obra? Bueno, cuando arrancaba esta comisión el día 8 de abril de este año, nos habíamos propuesto, más además de lo deportivo, donde siempre es un objetivo del Club Talleres mantenerse en el elite del fútbol, habíamos pensado también en lo institucional. Y creíamos que una de las asignaturas pendientes era arreglar nuestra casa. Es decir, la casa donde uno vive, ¿no? Pintarla, ampliarla, acomodarla. Y nuestra casa, la casa del socio, del hincha, es la sede, digamos, a donde uno vive el día a día, donde uno viene a jugar al fútbol, viene a jugar al básquet, viene a compartir alguna bebida en la cantina. Entonces, nos propusimos como objetivo empezar a trabajar fuertemente en un proyecto que implique una remodelación y ampliación total del club. Darle una estructura que por un lado permita poder acoger en la sede la mayor cantidad de instituciones deportivas posible, el fútbol, el básquet, el vóley, el hockey. Pero al mismo tiempo, dotar al club también de todo un espacio y una infraestructura que permita realizar eventos de trascendencia que al club también le va a significar poder, digamos, obtener recursos para seguir trabajando en eso. Entonces así nació a principios de esta comisión esa idea. Y bueno, en base a ese objetivo empezamos a trabajar duramente con el aporte de varios dirigentes, que muy bien lo mencionó el vicepresidente, y bueno, llegamos hasta este día. Incluso mañana se da el primer evento, donde realmente tenemos buenas expectativas, un evento que estamos organizando junto con FM Santa Rosa en el aniversario de esa emisora. Y bueno, mañana va a ser una prueba de fuego también para el club, porque va a empezar a utilizar estas nuevas instalaciones. Y bueno, ojalá que tengamos toda la suerte para poder llevar a cabo y que la gente se vaya con una buena expectativa, una buena impresión de estas obras que hemos realizado, ¿no? Bueno, vuelve también lo que es la tradición y la cultura de Fría, lo que es el papá de los bailes, ¿no? Totalmente, me sacaste la palabra de la boca. Queremos volver a reeditar esa mística del Club Talleres como el papá de los bailes. Yo me acuerdo cuando era muy chico y pasaba a veces por el club, todos los sábados había bailes y era increíble la cantidad de gente. Y gracias a eso el club, gracias a esos ingresos, el club pudo crecer, pudo construir su cancha, pudo hacer el tinglado. Tanto los bingos como los bailes han sido el motor principal del club para obtener los ingresos que hoy le permiten ser un club realmente de trascendencia en la ciudad, que le ofrece no solo al socio, sino a toda la ciudadanía, una cancha en condiciones, una sede en condiciones amplias. Y bueno, también quiero agregar que más allá de esta ampliación, hemos realizado, seguramente ya las cámaras después lo van a tomar, hemos realizado una nueva cantina justo acá, digamos, en el punto donde se unen el terreno, digamos, podemos decir viejo o antiguo con el nuevo, y hemos trabajado y hemos realizado la remodelación total de los baños de hombres, que también era una asignatura pendiente. En un futuro veremos, será el frente del club, será el baño de mujeres, serán baños nuevos,
Hay muchas ideas que están rondando la mente de la comisión, pero vamos a ir paso a paso. Este es el primer paso, lo hemos dado, estamos contentos de eso y esperemos que podamos seguir cumpliendo con los demás pasos. Bueno, muchas gracias, doctor, de allá, y bueno, sigan trabajando para los objetivos, para seguir cumpliendo para una institución tan prestigiosa como es el Club Atlético Talleres. Yo le agradezco a ustedes, a Daniel Cerezo, a la gente de Telenoticias por siempre estar acompañándonos. Nos acompañaron el 8 de abril cuando asumió esta comisión. Hoy nos siguen acompañando en estos acontecimientos importantes, que yo le agradezco a ustedes y un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento también a la familia de Talleres por haber venido hoy a festejar este acontecimiento importante para el club. Muchas gracias. No. Nos vamos a ir buscando nuestra tercera pausa comercial. Tercera pausa, no se vaya. Ya volvemos aquí con más información en Telenoticias y ya volvemos con toda la página policial y también algo muy importante que ha ocurrido en la localidad de Icaño. Pausa, ya regresamos. Si usted pudiera ver por dentro el motor de su auto funcionando con Shell Helix Ultra, vería exactamente cómo trabaja la tecnología de limpieza activa, limpiando y protegiendo su motor continuamente. Shell Helix Ultra, con tecnología de limpieza activa. Desempeño que se ve. Toda la tecnología en un solo lugar. Digitronic. Informática, seguridad, electrónica. Rivadavia 266. Teléfono 421-674. Frías. Felice y Asociados, División Turismo, los mejores eventos y destinos turísticos, promoción especial mes de julio, recital Ricky Martin en Córdoba 6 de septiembre, en el Orfeo Superdomo, traslado ida y vuelta desde Frías, directo al Orfeo con coordinador permanente y servicio a bordo, desde 890 pesos, todos los destinos para estas vacaciones y escapadas de invierno, Cataratas, Buenos Aires, Merlo, recorriendo el noroeste argentino, entre otras. Atención, Centro de Jubilados, docentes, el viaje a medida con precios especiales e importantes descuentos. Todas las tarjetas nacionales, financiación a sola firma para activos, empleados públicos, privados, jubilados y pensionados, hasta en 18 cuotas. Consultas y reservas en San Luis 354. Felice y Asociados, División Turismo. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, servicio de rectificaciones, motores diésel, nafteros, trabajos garantizados, amplia gama de repuestos para tu motor, lubricantes, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Somos los pioneros en Frías en rectificaciones en motores Euro 4. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, Avenida San Martín 240, teléfono 03854-421-950. Celular 0385-154-029-483. Intermec.
San Miguel, repuestos del automotor, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Chevrolet, Volkswagen, pensado y preparados para usted, aquí en Frías, como en los grandes centros. Mecánica, electricidad, electrónica, autopartes, baterías, cristales, lubricantes y accesorios. El más bajo precio, calidad reconocida y amplio stock. Recibimos todas las tarjetas de crédito. San Miguel, repuestos del automotor, Entre Ríos y Manuel Fiat. Teléfono 03-854-423-668, frente a Supermercado San Miguel. Quinta gran fiesta popular y solidaria de la cultura friense. 16, 17 y 18 de septiembre en Sala Pocha Ramos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Actuarán las Secha Guitarras Atamisqueñas, Juan Carlos Carabajal, Natalia Barrio Nuevo, Vinales, Morfosis, El Negro Díaz, Arichi Romano, Marcelo Gómez, Marcos Barrio Nuevo, Nacho Sánchez, Roberto Ramos y muchos más. La cultura es la sonrisa. Poetas, artesanos, muestras, colabora con un alimento no perecedero para seguir ayudando todo el mundo a la fiesta de la cultura en Sala Pocha Ramos, revalorizando nuestra identidad cultural. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. Volvemos a la información, en este caso nos metemos en el capítulo policial y en este bloque nos vamos a trasladar a la ciudad de Recreo. Allí estuvimos hablando con el comisario mayor jefe de la unidad regional número 2, hablamos con el señor Ángel Abel Sala, pero precisamente él nos estaba informando con respecto a los hechos que habían ocurrido en la ciudad de Recreo y en la región. El informe de lo que ocurría en la ciudad de Recreo y en la región a cargo del oficial de policía Ángel Abel Salas. Sí, efectivamente. Buenos días a usted, a toda su audiencia. En Icaño hemos tenido unos inconvenientes durante el fin de semana. Hay 4 personas todavía que están detenidas por lesiones en riña. Una persona que resultó, una de ellas resultó con lesiones por arma blanca. Ya están todos detenidos bajo la órbita de la fiscal de intrusión de acá del Recreo. Cuéntenos un poco cuál habría sido en este caso la situación o el móvil, ¿no?, de este problema. El móvil no lo conocemos todavía porque es producto de investigación, pero sí sabemos que ocurrió alrededor de las 20 y 30 horas del día viernes. Se reunieron unas personas esperando a otro que cruce por un callejón, se encontraron, se produjo el enfrentamiento entre estas personas, donde resultaron las otras lesionadas. Inmediatamente se lo hizo revisar con el médico a las personas lesionadas, se recibieron las denuncias, se dio intervención a la autoridad fiscal, quien dispuso las detenciones, se secuestró supuestamente el arma que ha sido utilizada. Al posterior de ello, cuando fueron el personal policial a hacer el procedimiento, a secuestrar una carabina que supuestamente también había sido utilizada en esos momentos, le ofrecen resistencia para el arresto y para el secuestro, que tuvo que hacerse por suerte uso de la fuerza pública sin pasar a mayores y proceder a la detención de todas estas personas. Obran todas esas denuncias que hoy ya lo están recibiendo declaración, aclaratorio, indagatoria en la sede judicial. ¿Otra de las personas que estaban participando pertenecen a la fuerza? 2 de las personas que están participando lamentablemente son de la repartición policial, que ahora están en situación de pasiva por otros hechos anteriores, inconvenientes, no de esta naturaleza, sino de otros. Y bueno, pero se está investigando desde el área administrativa, también se inició el sumario administrativo, pero estamos esperando el tema penal. Bien, comisario, ¿hay una mujer y un menor de edad también en esta situación? Hay un chico de 16, 17 años que está con lesiones y una señora que es la que hace la denuncia, también está por lesionada, es víctima. Bien, comisario, están trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con los controles en la localidad de Icaño, cuéntenos un poco. En toda la regional, todo lo que hace la regional 2, estamos trabajando en Icaño, San Antonio, nos pusimos fuerte en la zona de Recreo. Acá precisamente hoy dimos inicio a un operativo interinstitucional con la municipalidad de la ciudad.
en vísperas a la fiesta del estudiante, es decir, aquí preparándolo un poco a la gente para preservarlos, para acompañarlos y cuidarlos a los niños, que son el mes de ellos, el mes de su fiesta, el mes de sus agasajos. Entonces, desde ahora alargamos prematuramente los operativos para ir poniéndolos o acostumbrándolos a que conduzcan, especialmente casco, documentación, exceso de carga de las motocicletas, luces, etcétera. Es decir, un compendio de cosas desde la seguridad vial controlado por la policía. Bien, ¿se sabe más o menos alrededor de cuántos vehículos han sido secuestrados al momento de iniciar con estos operativos? Entre el jueves y viernes se secuestraron 30 motos acá en Recreo. Y bueno, hoy seguimos trabajando en esto, vamos a seguir hasta el 22, 23. Hacemos una evaluación, vemos cómo seguimos ya para diagramar un operativo para fin de año. Bien, comisario, una información más quería preguntarle con respecto al accidente de tránsito que se produjo hasta hace algunos días en la ruta 157. Sí, es una ruta muy transitada, siempre tenemos lamentablemente accidentes, que trabajar en eso. Está totalmente señalizada, las causas generalmente son humanas, exceso de velocidad, más que todo, gente que maneja contra el reloj, anda contra sus tiempos, y bueno, esos son los resultados generalmente. Pero la culpa grande es el exceso de velocidad. Nadie respeta las velocidades, mucho menos en las zonas de mucho inconveniente, tales las curvas, contracurvas que hay en el camino. Bueno, falleció una persona, ¿no? Justamente se sabría si fue, digamos, negligencia de él, se habría dormido. Están haciendo las pericias, ahora de ahí se va a determinar si cuáles han sido las causales de la muerte de este hombre, mejor dicho, del accidente. Pero generalmente son fallas humanas, generalmente, sí. Bueno, muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Hubo un caso también que se desarrolló, usted seguramente ya lo ha estado escuchando las autoridades policiales, se trata del denominado caso Quevedo, un hecho que ocurrió en la localidad de Icaño, a unos kilómetros de la ciudad de Recreo, pero precisamente con jurisdicción de la gente de Recreo. Una disputa familiar, un enfrentamiento entre dos familias terminó con varias personas detenidas, entre ellas algunas personas que pertenecían a la fuerza policial. Estuvimos conversando con el abogado defensor de una de las partes, nos referimos al doctor Matías Olmos. Sí, como usted lo acaba de comentar, nosotros en esta mañana hemos tenido las cuatro indagatorias de los imputados en la presente causa. Hemos logrado acá con la doctora Torrado la libertad de tres de ellos, o sea, los dos hijos de Néstor Quevedo y propiamente Néstor Quevedo, quedando todavía en calidad de detenido el señor Rubén Quevedo hasta el día de mañana. Podamos lograr una audiencia de control de garantía en la cual nosotros tenemos esperanza que vamos a lograr la libertad del mismo. Bueno, la indagatoria, para que tenga un poco de conocimiento la audiencia, es una especie de declaración en la cual el imputado puede ejercer un legítimo derecho de defensa, en la cual puede declarar o abstenerse de declarar. Los imputados, de acuerdo a nuestro asesoramiento jurídico, ellos se abstuvieron a declarar por el momento. ¿Cuál sería en este caso la carátula? Bueno, la carátula está lesiones leves calificadas por el concurso de dos o más personas para los tres imputados, Quevedo Néstor y los dos hijos de Quevedo Néstor. Y para el señor Roberto Quevedo, disculpe, está imputado por, aparte de lesiones leves calificadas, tiene amenaza en concurso ideal con resistencia a la autoridad y tenencia de arma civil no reglamentada. ¿Y estas personas pertenecen al Fuerza? ¿Sí? Sí, son los dos mayores, son oficiales de la policía, pero ellos están en carácter de pasivos. Establecemos aquí nuestra última pausa comercial. Cuarta pausa en Telenoticias, no se vaya porque todavía nos queda la información que tiene que ver con el ámbito de la policía de la ciudad de Frías. Última pausa, ya regresamos.
Si usted pudiera ver por dentro el motor de su auto funcionando con Shell Helix Ultra, vería exactamente cómo trabaja la tecnología de limpieza activa, limpiando y protegiendo su motor continuamente. Shell Helix Ultra, con tecnología de limpieza activa. Desempeño que se ve. Toda la tecnología en un solo lugar. Digitronic. Informática, seguridad, electrónica. Rivadavia 266, teléfono 421-674, Frías. Felice y Asociados, División Turismo, los mejores eventos y destinos turísticos, promoción especial mes de julio, recital Ricky Martin en Córdoba 6 de septiembre, en el Orfeo Superdomo, traslado, ida y vuelta desde Frías, directo al Orfeo, con coordinador permanente y servicio a bordo, desde 890 pesos, todos los destinos para estas vacaciones y escapadas de invierno, Cataratas, Buenos Aires, Merlo, recorriendo el noroeste argentino, entre otras. Atención, Centro de Jubilados, docentes, el viaje a medida con precios especiales e importantes descuentos, todas las tarjetas nacionales, financiación a sola firma para activos, empleados públicos, privados, jubilados y pensionados, hasta en 18 cuotas, consultas y reservas en San Luis 354, Felice y Asociados, Dicción Turismo. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, servicio de rectificaciones, motores diésel, nafteros, trabajos garantizados, amplia gama de repuestos para tu motor, lubricantes, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, somos los pioneros en Frías en rectificaciones en motores Euro 4. Intermec, componentes mecánicos del transporte automotor, Avenida San Martín 240, teléfono 03854-421-950. Celular San Miguel, repuestos del automotor, Fiat, Peugeot, Renault, Ford, Chevrolet, Volkswagen, pensado y preparados para usted, aquí en Frías, como en los grandes centros. Mecánica, electricidad, electrónica, autopartes, baterías, cristales, lubricantes y accesorios. El más bajo precio, calidad reconocida y amplio stock. Recibimos todas las tarjetas de crédito. San Miguel, repuestos del automotor, Entre Ríos y Manuel Fiat. Teléfono 03-854-423-668. Frente a Supermercado San Miguel. Quinta gran fiesta popular y solidaria de la cultura friense. 16, 17 y 18 de septiembre en Sala Pocha Ramos. La cultura es la sonrisa.
sonrisa que brilla en todos lados. Actuarán las Acecha Guitarras Atamisqueñas, Juan Carlos Carabajal, Natalia Barrio Nuevo, Vinales, Morfosis, El Negro Díaz, Arichi Romano, Marcelo Gómez, Marcos Barrio Nuevo, Nacho Sánchez, Roberto Ramos y muchos más. La cultura es la sonrisa. Poetas, artesanos, muestras, colabora con un alimento no perecedero para seguir ayudando todo el mundo a la fiesta de la cultura en Sala Pocha Ramos, revalorizando nuestra identidad cultural. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. Y en nuestro último bloque informativo nos metemos en el capítulo policial. Hubo diferentes procedimientos, hubo diferentes hechos que ocurrieron en la ciudad de Frías. En este caso el informe policial a cargo del subcomisario Gustavo Olivera, que es el segundo jefe de la seccional 23 de policía de la provincia con asiento en la ciudad de Frías. ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, el día viernes a las 2 de la mañana aproximadamente, en un ciber o telecentro ubicado en Senador Salim y Rivadavia, el empleado del local informa de que había sido objeto de un robo por parte de un menor de edad, el cual portaba un arma blanca. En forma inmediata, personal de la comisaría se constituye en el lugar, se entrevista con el empleado y de acuerdo a la filiación aportada, se sale en busca de este sujeto, el cual es detenido en inmediaciones del local nomás directamente, y se procede al secuestro de la suma de 400 pesos que le había sustraído al empleado del comercio. ¿Este menor ya tenía antecedentes? ¿Es un menor que habitualmente sabe andar en este tipo de hechos o no? No, de acuerdo a los registros que tenemos en la dependencia, es la primera vez que ingresa detenido, más allá teniendo en cuenta la minoría de edad, pero de acuerdo a la característica del hecho, por disposición de la jueza de turno, el mismo ha quedado detenido. ¿Esto que está en la comisaría tercera? Exactamente, está alojado en la comisaría tercera del menor y la mujer. ¿También se ha hecho un procedimiento para tratar de identificar el procedimiento de carnes, puede ser? Exactamente, gracias al llamado de un vecino, el cual informa de que en una carnicería desde un vehículo particular se estaban bajando carnes. Uh-huh. En base a ello nos constituimos en el lugar, se constata justamente lo informado por este vecino, aún teniendo en cuenta de que se establece la titularidad en cuanto a la procedencia de la carne. De todas maneras, igual ha sido la misma decomisada por parte de personal de bromatología porque no cumplía con las condiciones de sanidad necesarias. O sea que el propietario de la carnicería sí contaba con la documentación correspondiente de que le había adquirido legalmente la carne. Exactamente, pero la carne no cumplía con las condiciones de salubridad. Su comisario, por último, se avecinan tiempos para la ciudad de Frías que van a ser de mucho movimiento, festejos por el cumpleaños de la ciudad y seguramente el movimiento de gente, de flujo de gente va a ser importante. ¿Alguna recomendación para los vecinos, para la gente que participa de este tipo de eventos? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta que en estos días estamos conversando con funcionarios de la municipalidad para interiorizarnos muy bien en cuanto a las actividades que se van a desarrollar. De todas maneras, una vez que se tenga establecido cuáles van a ser las actividades, de esa manera se van a desarrollar los operativos. Sí, continuamos colaborando con personal de la municipalidad en los operativos de tránsito. Su comisario, muchas gracias. De nada. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, nos estamos despidiendo, pero antes, por supuesto, lo que usted está esperando y lo que muchos están esperando, como el caso de nuestro amigo Chispa, que está atento a Cintia y los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
se ha empeñado el tiempo cálido en sustituir rápidamente las temperaturas frías de invierno. Es por eso que va a seguir así, muy bueno, seco, con cielo despejado, parcialmente nublado y paulatino ascenso de temperatura hasta el viernes inclusive, si en gran parte del centro y también para las provincias del norte las máximas llegarán a superar los 30 grados. Sin embargo, para el viernes se espera un cambio con rotación del viento al sur, aumento en la cantidad de nubes y esta vez lluvias para el sur del litoral, el Río de la Plata y algunas lloviznas débiles, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Pero hasta entonces se espera cielo parcialmente nublado a despejado con mínimas de entre 12 y 13 grados al norte del litoral y máximas de hasta 28 grados. Al sur del litoral y en la provincia de Córdoba, mucha insolación, viento soplando del sector norte con mínimas de entre 10 y 12 grados y máximas que irán desde los 26 a los 29 grados. En Buenos Aires, 8 la mínima en la costa, 13 al norte con máximas de entre 24 y 25 grados. En La Pampa y en las provincias de Cuyo también se espera cielo despejado, ligeramente nublado, con mínimas de entre 9 y 10 grados y máximas que se van a mantener entre los 27 y los 28 grados. Y en las provincias del noroeste argentino tendremos máximas de entre 28 y 30 grados, también con abundante insolación. Y el buen tiempo no es solo para el centro, fíjese que en la Patagonia también han mejorado las condiciones con cielo despejado a parcialmente nublado y por el momento prácticamente sin heladas. En la cordillera tendremos mínimas de entre 1 y 3 grados con máximas que irán desde los 12 a los 13 grados. En Ushuaia 1 la mínima, 7 la máxima con cielo parcialmente nublado. En Malvinas se espera cielo cubierto por el momento, 1 grado va a ser la mínima, 5 la máxima y a lo largo de la costa atlántica con cielo despejado parcialmente nublado, las mínimas estarán entre los 10 y los 11 grados con máximas que irán desde los 19 a los 25 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Nos estamos despidiendo. Hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros. El Chelito también se ha comunicado, dice que es fanático de Cintia y de los datos del tiempo. Bueno, muchachos. Ya saben todo lo que va a pasar en nuestra ciudad y en los alrededores con respecto al tiempo. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de las 13:30 horas por estar con nosotros. Muchísimas gracias y por cierto las reiteraciones esta noche a partir de la hora 22, mañana jueves después de las 13 horas, el viernes a las 19 y el sábado a partir de las 13:30 horas con una edición más de Telenoticias. Por estar con nosotros, muchísimas gracias y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Thank you.